Buenos días, bonito. ¿Te has despertado? Su energía por la mañana. ¡Qué pesado! ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy! Le va a gustar la rana loca como a la madre. ¡Ay! Aquí está el miau, 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 miau. Uy, uy. ¿Qué os come, cuquitos? Dile, hola, miau, miaus. Digo, cuquitos. Está jugando, ¿y ese niño? Mira, jugando, Sando. Se acaba de despertar. Voy a ti, go. Mira, seguimos sin el sillón. Que Fernando va otra vez ahora, si lo baja. Y ya, Fernando ha bajado la mesa. La estantería de allá arriba, ya hemos conectado la vajilla y estamos lavando ahí en la vajilla. Y ya está. Y ya está, poco a poco. Mira la planta ahí arriba. Le va a cortar ahora todo eso que queda porque se ha puesto fea de todo. Y nada, yo estoy aquí, que justo estoy debajo de la ventana y no se ve muy bien. Y voy a poner etiqueta y eso al vídeo que se va a subir ahora a las 9. Y poco más. Está mal, una está frenando de descanso y descanso, pero está haciendo cosas. Así que nada, y yo, pues más que nada con el niño, como siempre. Porque este niño es la leche. Hay veces que no hay manera de soltarlo. Mira este bebote, que no quiere echarse para atrás el tío. Va viendo los dibujos. Me lo como. No hemos salido un tordía de la casa. Ya iba Fernando a comprar aquí. Al lado del supermercado este que hay cerca de casa y digo, pues vamos. Pues vamos porque si no nos salimos en todos los días. Hace mucho calor, en verdad. Bueno, en las sombras está de lujo. ¿Dónde vas? ¿De compra, señora? ¿Sí? Vamos, vente. Qué cara de sueño viendo los dibujos. Bueno, familia, ya hemos llegado. Hemos salido 10 minutos a comprar unas cosas que le faltaba porque quería hacer papá arroz al curry y hace un montón que no comemos arroz al curry, así que hoy la dieta, como estáis viendo, los lunes la dieta es a tomar por culo. Espero que no vea estos vídeos la muchacha con la que estoy haciendo la dieta porque si no se va a morir. Vamos, luego se lo digo cuando voy, pero bueno, eso. Bueno, en verdad esta semana ha sido ahí anoche que comí pizza. Empecé mal anoche con mi pizza, hoy he desayunado bien y he comido ensalada, pero luego he cogido unos trocitos, unas barritas de estas de merluza que vienen en pana. Y esta tarde me comí unas galletas de chocolate. Pero bueno, están fritas en la freidora de aire. Pero bueno, es verdad, estaban hechas en la freidora de aire, así que, y son de merluza, así que no sé, pero bueno, que me la he saltado y me la voy a saltar más. El papi va a cerrar el curry y ya cerrar el curry. Y yo voy a hacer, que se me ha antojado, hacer en la freidora esta de aire magdalena. Pero no tenemos los moldes de magdalena porque hemos ido a comprar, no habían. Y he cogido moldes de estos de... ¿Dónde está? Allí, en la estantería. De bizcocho. Los que habían. De estos, ¿ves? Así que voy a hacer aquí un bizcocho de plátano con canela. Para luego, para después de cenar, va a haber una peli aquí tranquilicos con una velica. Aunque todavía no estamos en nuestro salón perfecto ni en nuestra cocina, pero bueno, ya vamos teniendo sofá. Mira. ¡Ah, mira! ¡Ha bajado el sofá! ¡Menos mal! Mira, Aitana, recoge ese muñeco. Ha bajado el sofá y ya, pues, ya esto está un poco más en orden. Esto, pff, mañana iré a Malero de Merlín a mirar alguna balda de estas para ponerla ahí, poner la tele, pero por ahora está así. Y bueno, pues seguimos trayendo más estantería, ya no queda nada arriba. Y esta es nuestra cocina improvisada ahora mismo. Pero bueno, es lo que hay. Ya espero que no tarde mucho en venir y ya está. Que eso, me voy a poner a hacer la magdalena, o sea, el bizcocho, que no había mordas de magdalena y voy a hacer bizcocho. Yo creo que al final lo mismo. Tiene la freidora la opción de hacer eso, magdalena. Yo creo que al final va a ser lo mismo. Que vamos a ver cómo sale, vamos a poner a prueba. Pues nada, lo primero es, vamos a precalentarla en la opción de magdalena, que sale a 180-30 minutos.
Pues le voy a dar porque... Pero menos minutos. Le voy a dar unos... 15 minutillos. Que se vaya calentando, ¿no? Como veis. Pues ahí, que se vaya calentando de mientras. Voy a poner dos plátanos que están, que tengo ya aquí, que están ya más maduros, que no sé, mirad. Están ya poniéndose negros. Los voy a poner aquí. Ahora va a venir otra paella. Vamos a poner huevo. ¿Ya me he manchado? Ah, es agua, vale. Medio, ahí, poco más. Ya está. Échalo, échalo ahí. Yo he hecho el segundo. Venga, yo le llevo el azúcar a su sitio. Ya. Pues no se va a pasar. Venga, échalo aquí. Qué mal sabe. Vamos, échalo. Qué mal sabe. A la fruta. Venga, ahora el aceite. Medio. Menos de medio. Y le había echado huevo, después yo, después ella, después yo, que me anime. Ya, échalo aquí. ¿Otro? No. ¿Qué? Ahora canela. Canela, canela. Mira, qué pinta tiene ya la masa. Échale canela, venga. Canela. Ya está. Ahora. Llévala a su sitio, venga. Ahora lo movemos bien y ya al morde. Vamos a comer esta, ¿no? Pues lista la masa, mira. He puesto aceite porque no hay mantequilla. Y aquí. Quedan 5 minutos. Bueno, 6. Así que lo paro. Meto el morde. Ahora esperamos que coja. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Cara quema! ¿Estás quemado? No. Bueno, mira, cabe perfecto así inclinado. De lado a lado le falta un poquillo. Bueno. Ahora sí le damos la acción de magdalena. 180 grados, 30 minutos. Y a ver qué sale de ahí. Y mirad, papi, está haciendo el arroz al curry, qué bueno. ¿Cuánto tiempo sin comer arroz al curry, nene? Hola. Y así va a estar ahí flipando, lo está diciendo. Pero bueno, estos olores que son. Ay, que me gusta, qué encanto. Yo me imagino, es que yo... Yo sé que soy cansina, que en todos los vídeos digo lo mismo. Yo ya me imagino mi lámpara y no sé qué, pero es que... Tengo una gana de que lleve la cocina y todo. Madre mía. Vaya flipar. Si ya me decís, qué casoplón con la de esto, con la de forma, qué chulo ha quedado, que no sé qué. Cuando veas en la cocina. Qué mono. Me encanta. Me encanta. Arriba mi hija diciéndome todo el día, mami, ¿no habéis dado cuenta que papi tú habéis vestido el mismo color? Y es verdad que yo llevo el mono este que me compré en 6 estando embarazada de Noel. Y ahora pues me está súper... grande, pero me gusta porque es súper cómodo. Y el papel se ha puesto también de rosa. Y vamos, de rosa. Pero es que el mismo color. Pase. El mismo tono de rosa. Pues prácticamente el mismo tono de rosa. Es que el mismo. Es prácticamente el mismo. Está chuli. Para allá, ves tú, no hemos salido en todo el día. Hola familia, el arroz al curry, que bueno, eso no es la cebolla, que nos quedaba cebolla de esta morada. Y se ha quedado así. Y estamos viendo el vídeo que acaba de subir Teresa Velasco. Estamos viendo aquí el limpiador de chimenea. Que yo ya lo he probado, pero lo he probado con una olla en frío y no funcionó, pero no se lo quitaba tú. Y luego me di cuenta que había que calentarlo y entonces dije, ah, pues sí, funciona mejor. Listo. A ver qué sale de aquí. Me da hasta miedo. ¿En serio? Ah, espera, que quema. Pues ahora mismo solo tengo a mano esto. Vamos a ver. Bueno, por dentro le falta un montón. Así que vamos a seguir. Yo creo que se va a tostar de más. No sé, le voy a bajar la temperatura. Vamos a probar. Le voy a bajar la temperatura.
se la voy a bajar a 150. Va, 150. Y lo voy a dejar otra media orilla. Creo que va a ser mucho. Lo voy a dejar unos 15 minutos. A ver. Porque negro va a salir por arriba. Pero bueno, vamos a probar. Un coche. Otro coche. Los coches chocando. La gente así. Y viene el señor guarda. ¿Pero qué pasa aquí? Una ventana. Otra ventana. ¡Y salió la loca! ¡Te amo! ¡Te amo, bolletico! ¡Que ni se te torna! ¡Que se cuele el paso! ¡Madre! ¡Mira qué pie! ¡Mira qué pie! Luego que veamos los vídeos, le veamos este pie rechoncho. Cuando sea más grande. Mira esta. No para de cantar. ¡Sí, baby! Y las manos rechonchas. Que es lo único que ha sacado su padre, las manos. Mira, familia, pues evidentemente por arriba se ha puesto negro porque ya hemos visto antes que se estaba poniendo negro. Pero quitando esa parte, pues está de lujo. De lujo. Qué pintaza tiene el plátano y la canela, por favor. Ahora dejarlo que se enfríe. Y vamos a ver una peli. Con bizcocho. Con bizcocho. Mira, el chico de la chimenea nos ha dicho que probemos, bueno, el chico que ha organizado esto de la hora y tal, nos ha dicho que probemos la chimenea, así que mira, van sacando un cartón en la chimenea de las pizzas, que nos sobró a 40 grados que estamos. A 40 grados que estamos. Un cartón de estos de la pizza que nos comimos anoche, y lo van sacando ahí en la chimenea, pues para probarla. Ya ves tú, que yo no creo que salga humo porque lleva la puerta de cristal y tal, pero bueno, ahí está. Primera vez que se enciende la chimenea, aunque sea con un cartón. ¡Uy, baby! ¿Qué es eso? ¡Baby! ¡Mira, cariño! ¡Que tú no sabes qué es eso! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira qué está haciendo papá! ¡Hola! ¡A que se le cuente! ¡Encendemos la chimenea a finales de julio! Bueno, los vecinos van a flipar como vean salir por el humo. Van a decir, ¿pero esto qué es? Van a decir, un incendio. Mira, al bebé le gusta el fuego. ¡Bibi, qué! Lo ¿qué chupando? ¿Es eso? ¿Qué es eso, baby? ¿Qué te pasa? Te le recordará. ¿Qué te pasa, Irati? Que la primera la chimenea de la familia y me recuerda el cortijo. ¿Te recuerda el cortijo? Vente para acá. Ya pronto vamos a ir al cortijo, ¿eh? Mira, mira. Pero no avanzando la chimenea. ¡Oh, mira, Irati! ¡Mira! Los vecinos van a decir, por favor, están colgados. ¡Mi mona, baby! ¿Te gusta? No da calor, ¿qué pero es eso? Me... Coño, sí da calor. Está aquí y se nota. Y eso que es cartón. ¡Qué guay! ¡Ay, madre, qué chuliva está esto! Cuando te subes la tele encima. ¡Cuando te la tele encima! Es que no se ve, hija. Dice, no veo el humo. Es que el humo está arriba. No se ve. Está por encima de la casa, Arturo. Ya. ¿Cómo huele la chimenea? A ver, papi, tú es otro. Quiero que la encienda. Baby. Baby. Qué chula. Baby. Bueno, ya se ha acabado. Como es un cartón, ha durado 10 segundos. Pero bueno, proba. Qué guay. El niño ha flipado. ¿Qué es eso? Mira cómo corre, mira cómo anda ya con esta cata. Estaba aquí, el tío. ¡Te come la vida! ¡Ah! ¡Te come la vida! Esa es su forma de hablar. Él no dice nada que no sea ¡ah! O pedorreta, o hacer pescado, o cosas así. Mira esta. Que te la has recordado al abuelo, la chimenea y a la familia, ¿verdad?
Pues no pasa nada porque ya queda muy poco para que vayamos. Porque seguro que va a ser mañana, pero mañana sino que va a tardar mucho. Tenemos que pasar ya como... No, no va a tardar mucho. ¿Y? ¿Tres días? Un poquito días, más. Muchísimo. Pero ¿cuatro? Un poquito más. ¿Cinco? Pero de mientras vamos a preparar las cosas para la fiesta del bebé de la Mirella, para la revelación del sexo. ¿A ver, qué vamos a hacer? No, vamos a comprar las cosas para llevar nada. 14 días, gratis. Para mi cumpleaños. Pues bueno, familia, ya hemos probado la chimenea. ¿Os gusta, chicos? Sí, ¿eh? Sí, cuando tengamos nuestra tele aquí encima, la chimenea puesta. ¡Ay, madre! ¿Qué? Pero 14 tarda mucho. Que no, ya verás que no, me pasa súper rápido porque tenemos que hacer un montón de cosas. Tienen que venir a cocina y montarla, y va a estar guapísima. Tiene que, vamos a ir a ver el vestido de la hermana mañana. Que ya se lo han traído de la comunión. Bueno, pues listo, familia. Nos vamos a poner a ver una peli que se llama Una vida a lo grande. Vamos a comernos el bizcocho que por fuera, por arriba, ya habéis visto que se ha quedado negro, pero está súper bueno. Con esta vela que desde chai huele que flipa. Ahora apagaremos las luces y nos ponemos aquí tan a gusto. Y así que nada, mira, ¿ves? Ya me han apagado la luz. Apágala, apágala. Así que nada, familia, que ya me voy a despedir del vídeo, que gracias por estar aquí, que gracias por vernos, que espero que os haya gustado, que me encanta cuando me mandáis mensajes por Instagram privado, madre mía como llevo el ojo, diciéndome que estáis súper enganchados a los vídeos y tal, que espero que sigáis enganchados porque tenéis que ver la cocina, que a mí me flipa, y bueno, pues es muy yo, todo, es muy yo, es lo que siempre me imaginé, pues así. Y bueno, que eso, que no me enrollo más, que nos vemos muy pronto, si Dios quiere, este vídeo es para jueves, pues nos vemos el lunes en el próximo vídeo, chao.